Hola a todos, bienvenidos a la segunda sesión de pintura. El día de hoy nos toca comenzar con la nuestra, pero antes de esto me gustaría hablar un poco acerca del orden clásico de la luz. El orden clásico de la luz es una idea abstracta de cómo se está comportando la luz sobre un objeto. Esta imagen nos intenta mostrar un poco esta idea a partir de los números y cómo se van degradando. Es de un libro que se llama Classical Drawing Atelier de Juliette Aristides. Tengo una esfera, tengo mi escala de grises y una idea secuencial del proceso que vamos a llevar. No es que existan 9 valores. En realidad en la naturaleza existen más, pero cuando comenzamos a pintar es muy fácil pensar en 9 porque nos va a permitir controlar el medio que estamos intentando representar. En este caso vamos a entender el valor como la cantidad o ausencia de luz que existe en determinada zona de mi objeto. Vamos a pensar que del valor 7 al 9 son sombras y del 6 al 1 luces. Al mismo tiempo haremos una subdivisión en donde 7, 8 y 9 son tonos oscuros, 6, 5 y 4 son tonos medios, 3, 2 y 1 son tonos claros. Tomaré mi pigmento tierra de sombra natural como el valor 7. ¿Cuál es la idea que uso para construir una imagen? Pues me guío de ciertas reglas lógicas que suceden en la naturaleza. Y una es que se puede abstraer todo lo que encuentro en esferas, cilindros y cubos. En este caso, usando el ejemplo de la esfera y con una luz controlada, vamos a imaginar que la luz está cayendo sobre mi objeto y lo que tengo que pensar es: el origen de la iluminación está paralela a la zona más clara del objeto. En este caso es por aquí. Y si pienso en una flecha que cae, iría directo al foco que tengo sobre mí. Otra es dividir la sombra. El valor 8 lo vamos a determinar como línea de sombra. Si vemos en la imagen, está arriba del 7. No es que esto sea una luz. Sucede un fenómeno interesante que en este caso la luz viene sobre el objeto, pero hay un contexto en el que está rebotando y afecta. ¿Cómo determino mi línea de sombra? Pues proyectando una sombra sobre ella. Podemos ver cómo se genera un eje imaginario en el que deja de proyectarse. Entonces, de esa línea para abajo va a ser sombra. Regresando a esta idea de cómo rebota, que es el valor 7, lo vamos a llamar rebote dentro de la sombra. Le llamo rebote dentro de la sombra para seguir pensando en esta idea de que sigue siendo sombra. Podemos comprobar si pongo un papel blanco cómo rebota. Y proyectando mi sombra, sigue sin afectar a esta línea imaginaria. Es un fenómeno interesante que debemos de tener en cuenta al momento de modelar nuestra imagen, porque si no, hará que se vea plana. Es por esta idea que al momento de modelar mi imagen, lo primero que hago, como se muestra aquí, es separarla, pensando en que esta línea de sombra describe la forma del objeto, al mismo tiempo que los valores de luz o mis tonos medios y los claros, que son luz, o sea, todos esos son luz, describen al mismo tiempo la forma del objeto. Hago una separación de lo que es luz y sombra, lo bloqueo o lo coloco en el valor 7, que si lo analizamos, al mismo tiempo sigue siendo la sombra más clara de las tres que voy a tener. Ya que tengo esto bloqueado,
o separado, comienzo modelando mis luces. Aquí he hecho una idea secuencial para que ustedes puedan analizarla, en el que el valor 6, 5, 4, 3, 2 y 1 están describiendo la forma de la esfera. En esta pequeña imagen podemos ver con pequeñas flechas cómo se indica la manera en la que estaría comportándose mi imagen. Aquí he intentado integrarlos un poco más para ver esta idea un poco más clara sobre cómo se comporta la luz sobre mi esfera. En realidad, algo que recomiendo es que tengan mucha paciencia durante el proceso y no se adelanten, porque existen muchas cosas que nos van a confundir al momento de pintar. Una de ellas es, retomando, que primero separo mis sombras, modelo las luces y no las toco. O sea, nunca pongo nada más claro aquí. El tono claro que surge aquí va a ser el valor 7 que coloqué, porque recordemos que la línea de sombras más oscura, o sea, el valor 8, la colocaré posteriormente, y una sombra más oscura si es necesaria en mi imagen. Entonces creo que, revisando un poco esto, estamos listos para pasar a trabajar nuestra pintura. Ahora comenzaremos con la pintura. Recuerden que lo primero que debo de hacer es separar luz y sombra. Lo primero que había hecho en la imagen cuando trasladé el dibujo era, a partir de esta idea, separando luz y sombra. Usaré blanco de titanio y tierra de sombra natural. Ahora estoy con el tierra de sombra natural y un poco de solvente, aprovechando que el pigmento es transparente. Y lo que haré será colocar esto en todo. Bueno, he bloqueado la sombra con mi pigmento tierra de sombra natural. Si recordamos, lo estoy tomando como el valor 7. Lo que suelo hacer aquí es, si no me gustan mucho las pinceladas que tiene, con uno de abanico me ayudo a reducirlo. O sea, vayan sin miedo. Hola, ahora voy a colocar una ligera capa con sombra natural y blanco de titanio. He elaborado una pequeña escala de grises pensando en mi escala de valores, donde 7 es mi sombra general, 8 y 9 son sombras que se colocarán posteriormente. Ahora no me interesa esa área, voy a trabajar el área de luces, donde 6, 5, 4, 3, 2 y 1 son lo que me interesan. Intento hacer aquí una pequeña abstracción para que ustedes puedan ver esta idea de cómo giran los planos, cómo se está moviendo la forma con esas pequeñas flechas. Si yo pienso, la frente está en esta posición lateral y la sien está en esta posición. Entonces mi luz viene de por aquí, toca este plano y comienza a girar hacia los lados, hacia abajo y hacia arriba. Intentaré hacer muy rápido aquí un poco de esta idea general, cómo la analizo, cómo la pienso. La coloco muy transparente con ayuda de solvente. Thank you.
He colocado la capa muy delgada con ayuda de solvente pensando en las dos reglas doradas, una es graso sobre magro y la otra es grueso sobre delgado. Entonces intento con un poco de solvente adelgazarlo, eso hace que se queme muy rápido, también recordando que el pigmento sombra natural seca rápido. Sobre esto voy a intentar modelar un poco más a partir de esta idea de pequeños paneles. Voy a hacerlos y ahora verán la idea. La idea que busco es muy general, ustedes tienen que tomarse el tiempo necesario, lo he hecho un poco rápido, como para tener el ejemplo, y también es porque tengo un poquito más de práctica. En realidad pintar no creo que se trate sobre talento, se trata sobre estudiar las nociones que estamos viendo y las intento aplicar constantemente, entonces esta idea de forma es lógica, como cuando vimos el orden clásico de la luz, que tiene que ver con lógica, análisis constante de las cosas, no dejarme engañar por lo que estoy viendo, porque pintar tiene mucho que ver con eso, analizar qué estoy viendo para darme cuenta que no es como creo y poder sintetizar la información. También un punto interesante es cómo el tono general que colocamos antes de empezar a pintar me ayuda rápidamente a tener un contraste. Está cercano a un tono 2, un tono 3 en mi escala. Entonces me está ayudando mucho. Ahora no busco llegar a un contraste elevado. Recordemos que esta es una capa general para colocar el color. La función de esto, que se llama grisalla, es soportar la siguiente, que es el color con paleta limitada. Podemos ver cómo intento imaginar la idea de los planos y las posiciones en el que están. Me sirve mucho la espátula en este caso, y con la espátula es como voy imaginando cómo los planos van girando, y es muy general, transparente. Esto debe de secar en un día y me va a permitir colocar el color. Solo es para soportar la siguiente capa. No necesito llegar al detalle, solo formas generales, lo más general que pueda. Pensando en cilindros, grandes cilindros, cómo cambian las formas. Recuerden que no debemos tocar las sombras, estoy intentando cuidarlas mucho, incluso cuido, desde el momento en el que paso el dibujo, estoy cuidando la forma. Eso sería para la sesión de hoy, y espero avancen y nos vemos la siguiente.